And in my comments, I want to focus on one aspect that he didn't develop much, which is the responsibility of intellectuals. En mi comentario, yo quiero centrarme en algo en que él no desarrolló mucho, que es el papel y la responsabilidad de los intelectuales. And my comments here are different from the ones I made yesterday about the responsibility of intellectuals. Y lo que voy a decir hoy no es lo mismo que dije ayer sobre la responsabilidad de los intelectuales. There's been much praise of Sim for holding this meeting, and I think that Juan Carlos and Luis should get the credit for that. Ha habido muchas felicitaciones al Sim por haber organizado este encuentro. Yo creo que mucho de este crédito le toca a Luis Bonilla y Juan Carlos Monedero. But it is, after all, only one event. Pero eso, después de todo, es solo un evento. And I think that Carmen Bohorquez yesterday made the point that it's essential to work together constantly. Y yo creo que fue Carmen Borges que dijo ayer que es imprescindible trabajar juntamente, juntos, trabajar juntos todo el tiempo. And I think there are several aspects of this. Yo creo que ese tema tiene varios aspectos. This was a theme of Miguel Angel Perez yesterday. Y también eso era el tema de la intervención de Miguel Angel Perez ayer. He talked about the absolute necessity to create networks and institutions that link together intellectuals who support the process. Él dijo que era absolutamente imprescindible crear redes e instituciones de intelectuales que podían vincularse y trabajar constantemente a favor del proceso. He asked, where are our research institutes? Él preguntó, ¿dónde están nuestros institutos de investigación? And clearly here, it's necessary to create networks on internet. Y aquí es obvio que es necesario crear redes en el internet. But also journals, which are now controlled by the right, journals for the left. Pero también revistas, porque ahora las revistas están bajo el control de la derecha. Tenemos que crear revistas para la izquierda. It's been pointed out that the battle of ideas is being lost among the students, among young faculty, and among new researchers. Se ha señalado que estamos perdiendo la batalla de ideas entre los estudiantes, entre los investigadores jóvenes y entre los nuevos profesores universitarios, and los jóvenes. The creation of journals are very important for that. Y yo creo que establecer revistas es algo muy importante que podemos hacer para combatir esto. This was our experience in Canada, creating a journal that young researchers could publish in. Eso fue la experiencia que tuvimos en Canadá. Nosotros creamos una revista donde los jóvenes, los investigadores jóvenes, podían publicar sus artículos. Because if they had no place to publish, they would not stay in the universities very long. Porque si no podían, no tenían donde publicar sus artículos, no iban a quedarse en las universidades mucho tiempo. So this is one aspect of this struggle that has to be carried on, which is to organize forms of links among intellectuals. Entonces eso es una parte de la lucha que tenemos que emprender, es organizar redes, instituciones. And another aspect is creating links to popular movements. Y otra cosa que tenemos que hacer es crear vínculos con los movimientos populares. I think it would be important to create an organization of revolutionary intellectuals. Yo creo que sería importante crear una organización de intelectuales revolucionarios. An organization which necessarily would be decentralized. Una organización que forzosamente sería descentralizada. In order to link up to the popular movement in every part of the country. Para vincularse con el movimiento popular en todas partes del país. In other words, to think of creating a very clear alliance between intellectuals and the popular movements.
entonces estoy hablando de crear una organización de intelectuales. Sería importante crear una alianza entre los intelectuales revolucionarios y el movimiento popular. In which those intellectuals intelectuales sería al servicio del movimiento popular. And another aspect is working with students. Y otra cosa que podemos hacer es trabajar con los estudiantes. Mr. Acuña yesterday said, we want to change the universities, but it must occur from within, not from the outside. Ayer el ministro Acuña dijo que queremos cambiar las universidades, pero eso debe surgir desde adentro, no desde afuera. But if it's going to occur from within, it means student movements. Pero si va a surgir desde adentro, ese requiere movimiento, un movimiento estudiantil. Student demands to change the curriculum and to offer new insights. Las exigencias de los estudiantes para crear un currículum nuevo y para ofrecer sus ideas. And all of these kinds of processes are ways to avoid the problem that Amir talked about this morning, which was the disaster of the separation of theory and practice. Y todas las cosas de que he hablado son formas de enfrentar el problema de que habló Emir hoy por la mañana, que es la brecha entre la teoría y la práctica. So one of the aspects of the responsibility of intellectuals then is to organize themselves. Entonces, una parte de la responsabilidad de los intelectuales es organizarse. This is not something for isolated intellectuals. Eso lo que tenemos que hacer no es algo para un intelectual aislado. People who are isolated from each other. Gente aislado el uno del otro. Isolated from the popular movements. Aislado del movimiento popular. And isolated from the party. Y aislado del partido. In other words, I'm saying the importance of creating a collective intellectual institutionally. Es decir, yo estoy hablando de crear institucionalmente un intelectual colectivo. And then one final comment about Victor Alvarez's point, which Vladimir Costa, I think, picked up on, which is the lack of a change in the relations of production. Y una, voy a terminar con esto, que es algo que dijo Víctor Álvarez ayer, pero Vladimir Acosta comentó por la mañana sobre este punto, que es un cambio en las relaciones de producción. You can't use the data on state activity versus private activity as an indication of the relations of production. No se puede utilizar las estadísticas sobre la actividad privada, la actividad productiva privada y la actividad productiva estatal como un indicador de un cambio en las relaciones de producción. Because we know there's been no change in the relation of productions in the state sector yet. Porque sabemos que en el sector público, el sector estatal, no se han cambiado para nada las relaciones de producción. Thank you. Gracias. Gobierno bolivariano.